nada mejor que un agradable rato afuera. ¿A qué sí, Royal? Ay, ¿me había dejado abierto? Ay, en serio, necesito mi copia de la llave. Pero no te preocupes, Royal. Tengo otro modo de entrar. No es elegante, pero entramos. Ojalá hubiese sido tan fácil cuando era más pequeña. Hoy no hay saludo. Qué decepción, no me lo es. Porque la cuestión de la que te voy a contar una historia no es sumamente irrelevante. O bueno, yo lo veo así, porque siento que a muchos les ha pasado y si es medio castrante que... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es el tema? A eso estábamos llegando. Muchos tenemos hermanos menores. Yo tengo uno al cual en un inicio creí que no entendería porque sería mi primer hermano varón. Pero a día de hoy muchos de sus hobbies y gustos los agarró por el tiempo que pasamos juntos. Y sí, lo quiero muchísimo. Pero debo admitir que en sus años más jóvenes, cuando dio sus primeros pasos, no empezó a caminar. Empezó a correr. ¡Ev, por favor! Le compramos un triciclo. ¡Ev, eso es peligroso! Oh, vaya. Esta vez no está corriendo. Voy a hacer popó aquí. ¡No! Fueron horas interminables de caos, pero me acordé de esta desventura en particular. Mis papás no estaban en casa y me dejaron cuidando a mi hermano, cosa que ya había pasado antes. Era relativamente temprano y estaba limpiando un poco antes de hacer el desayuno, cuando de repente... Tú eres pobre, no, tú no tienes iPhone. Tú eres pobre, no, tú no tienes iPhone. Tú eres pobre, no, tú no tienes iPhone. No tienes iPhone. Casi listo. Él está dentro viendo tele, así que puedo limpiar el corredor. Hola, Yale. Hola, Ir. Yo no sé cómo le hizo, pero ese cosito que mantiene la puerta sin bloquear, lo desbloqueó. Así que la puerta era propensa a cerrarse y yo no tenía llave. En ese momento quería hacerme bolita y evaporarme, pero ese infante dependía de mí, así que debía encontrar una solución. Mi papá es director de la principal escuela del pueblo, lo cual quedaba unos 25 minutos de Elena chiquita a pie. Dejé a mi hermano con una vecina y me aventuré a buscar a papá. Vine a buscar a mi papá. Necesito hablar con él. Perdón, hija, pero el director anda en el estadio y no volverá hasta las 5. Valiendo madres, tuve que regresar y le pedí a la vecina una llamada para contactar a papá y ver qué podíamos hacer. ¿Hola? Hola, soy Ale. Tu hijo nos dejó afuera y no tengo llave. No hemos comido y estoy cansada. Te fui a buscar, pero dice que saliste. ¿Puedes volver? Ay, hija, vuelvas a tarde. Tengo que recoger a tu mamá también. Hagamos esto. Vayan a casa de la abuela y yo les avisaré cuando vuelva. Eso significaba otros 10 minutos para caminar hasta la casa de la abuela, pero a esas alturas no me quedaba más que decir... ¡Está bien! Ay, bueno, ya ni modo. Vámonos, güiro. La vecina fue tan amable de darle comida a mi hermano, pero yo estaba por desmayarme. Mi tío y abuela viven en el mismo terreno, así que este último nos recibió para que mi abuela descansara. Me dio la mitad de hamburguesa más deliciosa que comí jamás y pude relajarme, aunque seguía molesta con mi hermano. Oye, Yale, tu papá me llamó y que ya está en la casa, ya puede volver. Di las gracias a mi tío y me fui casi de inmediato. Llegamos a casa y finalmente se abrió la puerta. Dejé a mi hermano con mi mamá y me fui a mi cuarto. Respiré con alivio y me recosté. Y antes de darme cuenta, caí profundamente dormida. Había sido demasiada acción para una chica que se la pasaba viendo tele y comiendo tajada. En fin, esa fue una de las tantas locuras que hizo mi hermano. No será la última vez que lo vean causándome estrés. Pregun to random. Hermanos, primos, tenemos que lidiar con un niño pequeño alguna vez en nuestra vida. Así que dime, ¿alguna vez te tocó una desventura con un pequeño tornado? Déjalo en los comentarios. En fin, soy Lena, un dibujito que quiere tomarse un descansito. Este video me tomó tanto tiempo que ya ni siquiera me acuerdo porque quería tomarme un descansito. Pero siempre viene bien, ¿verdad? Pórtense bien y coman sus tajadas. ¡Bye! Amor es un fuerte brillo, fantasía.
prisma que nos invita a renacer, girando como una puerta, el pasado vuelve a ti. La noche es como un prisma fantasía que llena de brillos a toda la ciudad. Es como un arco iris mientras vuelo en tus brazos. Oh, ¿sigues aquí? El video ya terminó. Bueno, ya que sigues aquí, ¿qué tal si hacemos una pequeña actividad? Voy a hacer un video de preguntas y respuestas a continuación de este. No puedo verificar cuándo saldrá, pero ese es el plan. Puedes dejarme tus preguntas, obviamente bajo los lineamientos de lo apropiado, porque no quiero que nadie me pida ver las patas de cosito o algo así, en los comentarios. Así que eso, espero tengas un buen día. Cuídate mucho y nos vemos en otro video.